Esto es un vídeo que tienes y me parece que es una pregunta muy tonta pero que la, por, porque nu, nunca nos la hemos planteado, pero cuando te la planteas es hostia, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué los relojes van a la, a la derecha? Que es una pregunta muy chorras que realmente eh, nunca en mi vida me lo he planteado. ¿Por qué? Por una tradición, ¿no? Porque... Eh los primeros relojes que se empezaron a hacer fueron en Egipto y cuando la sombra caía allí empezaba a girar hacia la derecha de acuerdo a, a la sombra y desde ahí empezaron a hacerse, se empezó a hacer así el, el movimiento del reloj siguiendo esa, esa trayectoria pero no quiere decir que tenga un sentido especial ni nada, no sé, sea, incluso podrías hacer un reloj para la izquierda y normal, igual no, no cambiaría nada, incluso en Bolivia hay uno creo que en, en el ayuntamiento, no me recuerdo aquí en la ciudad pero hay un reloj que gira absolutamente hacia la izquierda creo que es un una parte de simbólico o simbolismo por la izquierda en posición de política, ¿no? Eh, pero eh, no hay nada que te impida hacer un reloj que vaya a la derecha, pero es solamente por tradición, ¿no? tiene ningún significado especial esto. O sea, que todo esto es de, de, del antiguo Egipto y de ahí, como okay. tantas cosas, ¿no? De ahí, de, porque al final las civilizaciones antiguas se copiaban las unas de las otras. O sea, los romanos sí. de los griegos, los griegos de los egipcios y así, tirando para atrás, ¿no? Seguramente sí. los egipcios pues a saber si de los mesopotámicos o de quien, de quien fuera. Eh, es curioso por eso que. que en, es que fíjate que si pero lo que decíamos antes de las preguntas de la ciencia, ¿no? Preguntas tontas, que, pero que alguien un día se la tiene que hacer. ¿eh? Decir, oye, ¿por qué vamos para allá y no vamos para acá? ¿No? ¿Por uh -huh. qué porque avanzar se considera que es más para la derecha que para la izquierda? Fíjate incluso el play, el, el botón de play para la derecha, fast forward para la derecha. Rewind, para la izquierda. Tenemos como ese concepto de para aquí avanzamos, para aquí retrocedemos. ¿Por qué? No tiene por qué, ¿no? El tiempo no va en esa dirección. Y tiene un este. Ahora el, el movimiento del de reloj no es en sí para la derecha, sino tiene un nombre que es de extra. No me acuerdo. Pero tiene igual que ver. O sea, está relacionado con algo. O sea, tiene un origen de, a la derecha. ¿no? Pero no, no es que el reloj vaya hacia la derecha porque depende también dónde empiecen, ¿no? Porque si claro. empiezan en el 10, de repente se va ya. para la izquierda. Ya. Pero si lo pones así en el 12, uh -huh. pues empieza, se va hacia la derecha. Uh -huh. eh, no, no recuerdo bien el nombre, pero eso es, es algo que quería anotar. Uh -huh. Más tenés cositas. Que poner, eso, ¿no? Dime, dime. Que, perdón. Tenía que poner el nombre porque los relojes van hacia la derecha porque es más llamativo. ¿no? Lamentablemente es el clickbait. Antes de bueno. poner... El nombre técnico y ese aquí, ah, no clic en esto, no. Se ah, pero aunque, click, sea, aunque sea clickbait, pero es que la pregunta realmente cuando la vi en su momento, uh -huh. dije, hostia, ¿por qué nunca me lo he planteado? Porque es que de verdad que es una chorrada, pero son chorradas que, que dices, ¿por qué no? ¿Por qué? Y luego es cuando, claro, a lo mejor dices, yo qué sé, pues hay alguna cosa de los relojes o qué van o no, es simplemente pura, pura historia, puro, puro folclore que se ha mantenido y ya está.